Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, del tomo 1 al 9. Bien, vamos a tener la lección número 1 que se titula Parte de la Familia de Dios. Pero van a ser comentarios netamente del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Son 9 tomos y aquí los tenemos. De los 9 vamos a utilizar solo 4 tomos para comentar lo que la lección nos sugiere. Lee para el estudio de esta semana y nos da 6 referencias. Aquí ya lo tenemos en nuestra pizarra para enseñarte a ti. Estoy seguro que juntos vamos a aprender y te vas a sorprender de puntos y detalles impresionantes. Pero para continuar, yo te invito a que nos arrodillemos para orar. Padre que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro maestro y nosotros sus alumnos. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe ahí en los comentarios si has orado con nosotros. Amén. Y proseguimos. Hermano y hermana, si aún no te has suscrito a nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete y dale click a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones para que cada vez que subamos video nuevo, tú lo puedas disfrutar juntamente con miles de hermanos adventistas del séptimo día. Dicho esto, entraremos de lleno a la lección número 1. Que se titula Parte de la Familia de Dios. Y empezaremos con la primera referencia que aquí se nos dicta y es Gálatas 3, verso 26 y 29. Aquí lo tenemos. Si quieres anotarlo, puedes apuntarlo. Entonces vamos a ir al comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 6. Primero daremos lectura al versículo y luego su comentario. Gálatas 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora veamos el comentario del verso 26. Pues todos sois, es decir, judíos y gentiles, hijos de Dios, por haber nacido de nuevo como miembros de la familia de Dios en el cielo y en la tierra. Por la fe, los judíos y los gentiles serán salvos por la fe y no por las obras de la ley. El comentario del versículo 29, linaje de Abraham. Cristo, como hijo de Abraham, se convirtió en un sentido especial en heredero de las promesas del pacto. Por el bautismo llegamos a ser parientes de Cristo y mediante él adquirimos el derecho de participar de las promesas hechas a Abraham. Herederos, los cristianos como hijos espirituales. Cristo como hijo de Dios es también heredero de la gloria y de la honra del cielo. Y a los que creen en él, les corresponde ser herederos de un puesto de honor en el universo, del cual nunca hubieran podido disfrutar los seres creados si el verbo no se hubiese hecho carne. La promesa, es decir, la promesa de Dios a Abraham de justificar tanto a los judíos como a los gentiles por medio de la fe. Amén. Esta es la primera referencia. Entonces vamos a darle una buena. Vamos a la segunda referencia que nos aconseja leer la lección, es Salmos 50, verso 10 al 12. Y para ello, vamos a ir al comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 3. Y vamos a leer primero los versos. Salmo 50, el verso 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Verso 11.
Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. Ahora veamos el comentario del versículo 10. Mía, puesto que todos los animales pertenecen a Dios, ¿por qué habría de necesitar él que los seres humanos le ofrezcan presentes? El verso 12. Si yo tuviese hambre, Dios no instituyó el sistema de sacrificios para proveerse del sustento con carne de toros o sangre de machos cabríos. Aquí tenemos la lectura de la segunda referencia y su comentario. Una buena. Vamos entonces a la tercera lectura, que es Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 13 y 14. Dice el verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Estos son los versículos. Ahora vienen los comentarios. El verso 14. ¿Quién soy yo? David reconoció su propia indignidad y la absoluta incapacidad de él o de su pueblo para dar algo a Dios. A menos que Dios mismo les hubiera puesto en el corazón el espíritu de dadivosidad y en las manos de los recursos necesarios para dar. De lo recibido, David francamente reconoce que la tierra y todo lo que hay en ella son de Dios, y que en las ofrendas dadas ese día, él y su pueblo tan solo le devolvían un poco de lo que él les había dado. ¡Amén! Hasta aquí ya tenemos una referencia más con su comentario. Otra buena ahí. Vamos a la siguiente referencia y la encontramos en Filipenses capítulo 4, el verso 19, que aquí la tenemos. Apunta, anota, anota. Y comparte, reacciona, reacciona, tienes la oportunidad. Ok, Filipenses. Vamos a leer primero los versos. Filipenses 4, el verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. El comentario del verso 19. Mi Dios. Pablo había aceptado la ofrenda como si no le hubiera sido hecha a él, sino a Dios, cuyo ministro era. Lo que en realidad dice es: Dios aceptará vuestras ofrendas como si hubieran sido hechas a él. Habéis atendido mi necesidad, él atenderá cada necesidad de vosotros. Ya sea que se trate de necesidades espirituales o temporales, Dios no impedirá que llegue ninguna buena dádiva a los justos. Amén. Suplirá, literalmente, colmará. Es decir, Dios suplirá plenamente toda necesidad que el cristiano pueda tener. Elías fue alimentado por cuervos en el exilio. La vida de los tres jóvenes hebreos fue salvada en el terrible horno. Los ángeles de Dios sirven como espíritus ministradores para atender las necesidades de los que serán herederos de la salvación. En los últimos días, tomemos nota, inmediatamente antes del retorno o regreso de Cristo, cuando las condiciones sean aflictivas, el pan y el agua serán seguros para el pueblo de Dios. Amén. Sus riquezas, esas riquezas son ilimitadas.
y de su abundancia Dios bien podía recompensar generosamente a los filipenses por lo que le habían dado a Pablo. Mucho ojo entonces, en Cristo Jesús, o en una relación personal con Cristo Jesús. Todas las bondades de Dios son dadas a los hombres mediante Cristo y pueden disfrutar de ellas los que están relacionados con el Salvador. Amén. Entonces, tenemos esta referencia, la de Filipenses y su comentario. Otra buena. Escribe en los comentarios pura verdad y comparte, reacciona, por favor. Entonces vamos a otro, a otra referencia, a otro comentario. Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. El comentario del verso 3, pues este... Con esta frase se introduce la razón de la declaración previa. Quizá Juan creyó que no había presentado con claridad la estrecha relación entre amar a Dios y obedecerle. Por eso refuerza el vínculo entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos, mostrando que lo uno implica lo otro y ambos se necesitan. Amén. Sus mandamientos. Los mandamientos de Dios se pueden expresar de diversas maneras. En la consigna de amar a Dios de todo corazón y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. En la admonición a creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amar a nuestros hermanos. O en la orden de guardar los mandamientos, pues... Después de todo, los 10 mandamientos no son sino la ampliación de los dos grandes preceptos, amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Gravosos. Que significa pesado, molesto, difícil de cumplir. Los mandamientos de Dios no son molestos para el cristiano. Pues la obediencia es el resultado del amor. Los que aman a Dios encuentran gozo en cumplir sus órdenes y en seguir su consejo, y Él proporciona el poder para que su ley sea obedecida. Obediencia. Amén. Entonces tenemos este otro comentario. Otra buena. Vamos a la última referencia. Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21. Leamos el texto. Tenemos ahí Mateo 6, 19 al 21. El verso 19: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Verso 20: sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mejor invertir en la causa del Señor. Aquí está el versículo, ahora viene el comentario del verso 19. No os hagáis tesoros. Literalmente, no sigáis haciendo tesoros o dejad de hacer tesoros. La acumulación de bienes terrenales generalmente se debe al deseo de tener seguridad en lo futuro y refleja el temor e incertidumbre. Jesús indica a los que quieren ser ciudadanos de su reino que la posesión de riquezas materiales es un motivo de ansiedad más que un medio de liberarse de ella. El cristiano no se angustia por las necesidades materiales de la vida, porque confía en que Dios las conoce y le dará lo que le haga falta. Amén. Gloria a Dios. Hermano y hermana, mira este otro comentario. Sino aseos. Este es un comentario del verso 20. En el Sermón del Monte no se prohíbe hacer tesoros, siempre que esos tesoros se coloquen en el lugar donde les correspondan. ¡Guau! ¡Wow!
tesoros en el cielo. Tales tesoros son permanentes y no son afectados por los enemigos de los tesoros terrenales ni los entregados del tiempo. Ojo a esto. Las inversiones que se hacen en tesoros celestiales van valorizándose con el tiempo, mientras que las inversiones hechas en tesoros terrenales inevitablemente se desprecian. El comentario del verso 21. Allí estará también vuestro corazón. Tesoro es todo aquello a lo cual se aferra una persona, sin tener en cuenta su valor intrínseco. Los tesoros de un niño pueden tener poco valor en sí, pero para él son tan importantes como la fortuna de un rey. Los verdaderos intereses de una persona están donde tiene sus tesoros. Amén. Hasta aquí tuvimos nuestra lectura y comentario de la última referencia que la escuela sabática nos dice que leamos y estudiemos para esta semana. He cumplido mi misión, soy el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Hermano, ha llegado el tiempo de hacernos tesoros en el cielo, invirtiendo aquí en la causa del Señor, apoyando la verdad presente. El tiempo se acaba. Y por eso estamos incrementando nuestros esfuerzos con escuela sabática, comentario bíblico, adventista del séptimo día, del 1 al 9. ¿Sabes por qué 9 tomos? Porque en la iglesia adventista se cumplirá Ezequiel 9. ¡Wow! Escribe 9 tomos. Porque se cumplirá Ezequiel 9 en la iglesia. 9 tomos porque se cumplirá Ezequiel 9. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Qué iglesia? Adventista. Hermano, gracias por habernos acompañado. Reacciona a este video, déjanos comentarios positivos y comparte. Si quieres que sigamos con esta faceta de netamente comentarios adventistas del séptimo día, perfecto. Entonces apoya. ¿Cómo? Orando por este ministerio, Agencia Misionera AMI. ¿Cómo? Apoyando con lo que tienes. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Compartiendo. ¿Cómo? Comentando. ¿Cómo? Reaccionando. Pero haz algo, por favor, porque el tiempo se está acabando, el tiempo de gracia. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete al canal del Pastor Enoc Martín y dale clic a la campanita y clic a todas para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. No queda más que decir, nos vemos en la cumbre del Monte Sion. ¡Chao! ¡Acciona! ¡Comparte!